Hola Science, tenía mucho miedo de realizar este vídeo, pero me veo en la obligación de hacerlo y me veo en la obligación de hablar con vosotros muy seriamente, a todos los que me habéis seguido en el canal. Por eso en este vídeo no voy a pedir ningún like, no voy a pedir absolutamente nada más que me escuchéis y os centréis. ¡Epa! Le pego una hostia al micro y lo llevo a Cuenca. Que me escuchéis, voy a poner la cámara bien. Que me escuchéis y que prestéis bastante atención, porque lo que tengo que comentar ya sabíais que en algún momento iba a pasar. De hecho, han sido muchos años, han sido muchos momentos, han sido muchas cosas con ustedes. Me voy a quitar los auriculares y en algún momento pues tenía que pasar esto. Se acabó Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a dar mi opinión de por qué se acabó. Voy a explicaros el por qué se acabó y yo creo que mi canal va a tener un antes y un después a partir de este vídeo, donde quiero que me sigáis por mí, por mi contenido, donde quiero que no me abandonéis, porque va a seguir subiendo contenido de Dragon Ball. Pero sí que es verdad que llevamos desde 2016 con Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Xenoverse 2 se termina. Todavía hay gente que lo está jugando, todavía hay gente que lo está disfrutando, todavía hay gente que está disfrutando de este fantástico juego y que es un juegazo, la verdad. Para mí es el mejor juego de Dragon Ball, pero llevamos jugando a este juego desde 2016. Hemos explotado todo el contenido, hemos hecho todo lo que había que hacer en este juego. Ya no hay nada más por hacer. Más que esperar nuevas noticias, que las subiremos en el canal, nuevos eventos y alguna cosita que otra más que subiré de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Pero Dragon Ball Xenoverse 2 se ha terminado. Eso es un hecho. ¿Tenemos que ponernos de forma negativa o tenemos que ponernos a llorar? No. Lo vamos a hacer. Vamos a recordar Dragon Ball Xenoverse 2 como un juego muy bonito. Voy a seguir subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, pero muy limitado. Voy a enseñaros cosas de los DLCs, voy a haceros algún reel, voy a comentaros ciertas novedades o ciertas cosas que pueda haber dentro de Dragon Ball Xenoverse 2, pero muy poquita cosa porque ya no sacan tanto contenido y lo hemos explotado todo. Eso es normal. ¿Mi canal a qué se va a dedicar ahora mismo? Pues bueno, nos tenemos que reinventar. Y hay un juego que se parece muchísimo a Dragon Ball Xenoverse 2, que es el Dragon Ball Legends. Creo que ese es el juego que deberíamos de jugar, pero no obstante, vamos a completar en PS5 el Dragon Ball Z Kakarot, vamos a darle una oportunidad al The Breakers, vamos a esperar al Naruto, Storm Connections, vamos a esperar también al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y todas las novedades y noticias de Dragon Ball. Cualquier noticia del Xenoverse también será bienvenida. Voy a subir algún tipo de vídeo relacionado con el Xenoverse, de esos que os gustan, hablando del Xenoverse 3 y de todo eso. Creo que eso lo podemos hacer, pero tenemos que ser realistas y tenemos que dar un paso, porque es que si no me va a explotar la cabeza. ¿Cómo me siento yo anímicamente? Bueno, he pasado diferentes procesos en mi vida ahora mismo, en muy poco tiempo, con lo cual todavía estoy asimilando, todavía estoy creciendo y todavía estoy en proceso de asimilar ciertas cosas, asimilar personas que ya no están, asimilar el caminar. Bueno, el caminar solo ya lo tengo asimilado, porque yo creo que necesitamos a veces estar solos, ¿no? Con uno mismo para poder darnos cuenta de nuestra grandeza interior y de quiénes somos, ¿no? Entonces han habido una serie de acontecimientos, me he comprado una casa, han pasado ciertas cosas y no he podido estar muy activo, ¿vale? Ya sabéis que yo he subido vídeos de Dragon Ball Xenoverse desde que salió, desde el día que salió, y hemos enseñado un montón de cosas. Como ya digo, no quiero que os toméis esto como que no voy a subir Xenoverse nunca más, pero va a pasar a ser un contenido secundario, mientras que vamos a hacer directos de Dragon Ball Legends, que es un juego que os va a gustar, del Dragon Ball Breakers, del Kakarot, del Fighter, de un montón de cosas. Pero tenéis que entender que Dragon Ball Xenoverse 2 ya no da para más. Como mucho, si anuncian alguna actualización o algún DLC, lo subiremos al canal. Si tenemos que enseñar algún traje de algún DLC, alguna habilidad, alguna cosa, la subiremos también al canal. Cualquier mod que me pueda interesar, aunque no lo descarto, pero es muy poco probable, lo subiremos al canal. Algún vídeo que vosotros me pidáis, también lo subiremos al canal. Y haremos algún directillo que otro, ¿vale? Pero Dragon Ball Xenoverse 2 tiene que acabar y estaréis conmigo de acuerdo. A todos aquellos, porque hay gente que llega al canal nueva y que se está comprando el Dragon Ball Xenoverse 2 y que lo está disfrutando, os recomiendo
recomiendo que os compréis todos los DLCs, son muchos y los ponen en descuento, pero este juego es una pasada, tenéis horas y horas y horas de entretenimiento en Dragon Ball Xenoverse 2, fijaros qué bonita silueta, tenéis horas, horas y horas de entretenimiento en Dragon Ball Xenoverse 2 que creo que vais a poder sacarle el partido que vosotros queréis y mientras esperáis a un futuro Dragon Ball Xenoverse 3, si es que sale, os recomiendo que os compréis el juego con todos los DLCs porque estáis a tiempo de jugarlo y vais a tener un montón de contenido, o sea, un montón de contenido en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenéis los maestros, tenéis misiones secundarias, tenéis historia, tenéis la historia infinita de Fu, tenéis las fallas temporales, seguís teniendo la historia de Fu que dicen que van a lanzar otro DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y lo vamos a disfrutar todos juntos. Es decir, contenido tenéis, pero eso sí, para la gente nueva. La gente que llevamos desde 2016 ya nos hemos cansado del juego. Os he visto crecer, os he visto evolucionar y el canal también tiene que evolucionar. Así que tenemos que hacer una apuesta al todo o nada. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el todo o nada, apostarlo, arriesgarlo todo. Y si sale bien, sale bien. Y si sale mal, pues oye, no pasa nada. Por lo menos lo hemos intentado. Ya sabéis lo que me conocéis, que esto no es para mí un trabajo. Sí que es verdad que gano un suplemento, pero no es para mí un trabajo. Y os he dicho muchas veces que estaré en YouTube hasta el momento en el cual sienta que ya no debo de estar, ¿vale? Ese momento no ha llegado, aunque tampoco creo que esté muy lejos, pero no ha llegado. Por lo tanto, vamos a dedicarnos a subir otro tipo de contenido, como por ejemplo, como os he dicho, el Dragon Ball Legends, que puede ser un juego bastante atractivo y que me puede gustar bastante, y que además hemos jugado este aniversario y hemos disfrutado de ciertas cosas, y puedo jugar con vosotros, ¿no? Ahí es gratis y puedo jugar con vosotros en eventos especiales, en un montón de cosas cooperativas, que creo que puede estar muy bien. Por otra parte, chicos, no os asustéis, no os alarméis, pero esto es una realidad, los comentarios os leeré, estaréis de acuerdo conmigo. Xenoverse 2 hace tiempo que debería de haber acabado, y hace tiempo que sobrevive poco, pero ahora está de capa caída, está hacia abajo, ya no lo podemos controlar. Sí, a lo mejor sale un DLC, lo subimos, o un evento especial, lo anunciamos, pero poco más. O sea, es decir, no se puede hacer nada más con el Dragon Ball Xenoverse 2 porque es que no da, es que no da ya, gente, es que no da. No es que no dé a nivel de visitas, a nivel de visitas ni a nivel de dinero. Es que no da a nivel de entretenimiento. Yo me pongo a grabar un vídeo del Xenoverse y ya no me divierto. Y yo, para enseñaros un buen contenido, me tengo que divertir. Por tanto, vamos a cambiar de videojuegos. Vamos a jugar el de Breakers. Todavía no lo he jugado, con lo cual creo que le podemos dar una oportunidad. Y es un buen juego para jugar en directo con ustedes y disfrutar. Y bueno, siento mucho hacer este vídeo. Por todos los momentos que hemos pasado de Dragon Ball Xenoverse 2, yo le daría un like a este vídeo bastante grande porque creo que se lo merece. Por todas aquellas cosas que hemos pasado. Tenéis un tutorial sobre Dragon Ball Xenoverse 2 abajo en la... En la descripción, tenéis guías en el canal, tenéis mi Instagram donde quiero que me sigáis, me estáis dando like a las últimas fotos que son espectaculares, corred a seguirme en Instagram y en redes sociales. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, es una pena, pero bueno, jugaremos a más juegos, jugaremos al Legend, jugaremos a un montón de cosas. Así que os espero aquí a todos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.